Bueno, el primer paso, aparte de mirar las olas, es ponerse protector de sol. Importantísimo. Especialmente si te vas a quedar un buen rato en el agua, el sol quema siempre. Paso 2, asegurarte de encerar bien tu tabla, porque es lo que, ¿no?, te va a mantener en equilibrio de alguna manera y que no te resbales por todos lados. Fijarte que tu pita, tu cabo estén bien puestos para que no se te vaya la tabla. Las guías estén puestas. Ha pasado un par de veces que me he metido sin guías. Voy a hacer un par de calentamientos antes de meterme al agua. Siempre es bueno estar caliente y preparado, ¿no?, para lo que se viene. Primero un poco de estiramiento. Cuello. Luego me gusta hacer a mí este, porque son movimientos muy parecidos a cuando estás surfeando. Para poder ser un buen surfista tienes que de alguna manera entender el mar, ¿no? Estar conectado con el mar. ¿No? El mar está en constante movimiento siempre, ¿no? Y saber dónde está la ola, dónde va a venir la ola, cómo está el viento, qué ola agarrar y todo. Es un estudio que requiere de años de práctica, ¿no? El surfing es o te toca la ola o no te toca la ola, o el mar hoy día quiere contigo, ¿no? Yo creo que de todas maneras se minimizan los pensamientos cuando estás en el mar. De alguna manera el mar te pone un poco más en el momento, ¿no? Y al estar en el momento creo que dejas de pensar en muchas otras cosas, ¿no?, que están afuera, ¿no?, en la tierra. Cuando estás en una ola es imposible que un pensamiento que esté fuera de ese momento o fuera de la ola entre a tu cabeza. Es imposible, a menos de que el pensamiento sea qué maniobra te vas a meter, ¿no? Ahí, pero nunca, o sea, nunca puede entrar como que ay, me olvidé de pagar la cuenta de... No, o sea... Claro. Tienes que adaptar no solamente al mar, sino también a las emociones, ¿no? Pero sí, pues también es lo bonito, ¿no? Uno nunca sabe quién va a ganar. Claro. No, si estás conectado con el mar, es tu día y gana. Es mi estilo de vida, es mi lifestyle, es mi hobby, es mi trabajo, es todo. La parte más difícil. Correr, mira aquí me recibe. Y así termino mis sesiones. ¡Uh!